Las bombas termobáricas o de vacío son armas explosivas generalmente compuestas por un combustible con base de carbono y partículas de metal, que a diferencia de los explosivos convencionales, utilizan el oxígeno de la atmósfera para generar una mayor devastación. La detonación de este tipo de artefacto causa una enorme destrucción, dado que a través de altas temperaturas y la presión liberada por el vacío de la explosión causan una onda de choque extremadamente destructiva, comparable a una pequeña bomba nuclear, pero sin los efectos colaterales generados por la contaminación radiactiva de estos. Los primeros registros claros de este tipo de armas se dieron durante los años 60, utilizados por el ejército de Estados Unidos en Vietnam. De igual manera, también fueron empleadas por Rusia en la guerra chechena durante los años 90 y más recientemente en los conflictos de Siria y Ucrania. Aunque la utilización de este tipo de armamento no conlleva los efectos y riesgos de dispositivos nucleares, químicos o biológicos, su uso aún genera bastante crítica, siendo prohibidas en numerosos países debido a la brutalidad que éstas ejercen entre sus víctimas. En este video, conoceremos a las tres bombas no nucleares más grandes y destructivas del planeta, mejor descritas como superbombas. Para conocer a nuestro primer participante, debemos de conducirnos al continente sudamericano, exactamente a territorio brasileño, en donde nos encontramos con el arma termobárica de destrucción masiva llamada Trocano, un proyecto de sistemas de armas estratégicas de disuasión llevado a cabo por la Fuerza Aérea Brasileña durante los años 2004 y 2011. Descrito como el arma más destructiva del arsenal brasileño, a pesar de que Brasil es un país con un fuerte compromiso a la no proliferación de armamento nuclear, estos disponen de la tecnología y los recursos suficientes para la fabricación de armas termobáricas, posicionándolo entre un selecto grupo de países que dominan dicha tecnología, dando paso así al sistema denominado Trocano, la bomba del apocalipsis brasileño. Se trata de un arma de grandes dimensiones, diseñada para ser lanzada desde los aviones de transporte táctico C-130 Hércules y C-390 Millennium de la Fuerza Aérea Brasileña y servir como arma para destruir distintos objetivos como búnkeres subterráneos, fortificaciones, eliminar grandes contingentes militares y objetivos de alto valor estratégico. Aunque muchas de las características de esta arma aún son clasificadas y se mantienen como proyectos estratégicos restringidos, algunos informes indican que la Trocano posee cerca de 9 toneladas de tritonal, una mezcla explosiva compuesta por un 80% de TNT y un 20% de polvo de aluminio, dándole la suficiente potencia para afectar un área estimada de 1 kilómetro. En caso de que estas especulaciones sostengan una cierta veracidad, sin duda se trataría de un arma devastadora para cualquier fuerza extranjera que amenace la soberanía de este gigante latino. Es momento de conocer a nuestro siguiente protagonista. Para ello, nos dirigimos al territorio de la mayor potencia mundial, Estados Unidos, en donde nos encontramos de frente con la bomba no nuclear más poderosa del arsenal estadounidense, la GBU-43B, Massive Ordnance Airblast, mejor conocida como MOAB, o Madre de Todas las Bombas. Una de las armas convencionales más poderosas y precisas jamás concebidas antes. Su primera prueba fue realizada en el año 2003. Sin embargo, esta no sería vista en el campo de batalla hasta varios años después. Esta colosal bomba tiene un diámetro de 9 metros, su peso es de 9,5 toneladas, de los cuales 8 toneladas son de su ojiva, compuesto por un explosivo de alto poder llamado H6. La potencia generada por la explosión de la MOAB es equivalente a 11 toneladas de TNT, o 22 misiles de crucero Tomahawk, suficiente para causar una destrucción total en un área de 150 metros y generar una onda de choque capaz de romper cristales a distancia de hasta 1 kilómetro y medio.
Dado a su gran tamaño y peso, al igual que todas las bombas de su tipo, esta debe ser lanzada desde una rampa en la parte trasera de una aeronave de carga, preferentemente un avión de transporte táctico C-130 Hércules, para así alcanzar su objetivo desde una gran altura y con una gran precisión, gracias a su sistema de guiado por GPS y su sistema de aletas de control tipo rejilla, similar a los utilizados por los rusos en sus misiles Vimpel R-77 y Tochka-U, lo que le permite controlar la dirección del arma con una mayor eficacia. En 2017, un grupo de terroristas del autodenominado Estado Islámico se encontraban atrincherados en un complejo de túneles subterráneos en la provincia afgana de Nangarhar, frontera con Pakistán, con el fin de protegerse de los ataques del ejército estadounidense. La solución: lanzar la GBU-43B. Según los reportes, más de 90 yihadistas se encontraban en el objetivo atacado por la MOAB. Ninguno de ellos quedó vivo ante su brutal impacto. Siendo esta la bomba más poderosa lanzada por Estados Unidos desde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Si esta bomba te pareció poderosa, prepárate a conocer a nuestro próximo y último integrante de las bombas más poderosas del planeta, para lo cual nos dirigimos al territorio de la nación más extensa del globo. Así es, hablamos de la poderosa Federación de Rusia. Después de que el ejército estadounidense lanzara su arma no nuclear más poderosa sobre Afganistán, la respuesta rusa no tardó mucho en darse, declarando que si los Estados Unidos tenían a la madre de todas las bombas, ellos tenían al padre. La AV-BPM, siglas para la Bomba Aérea de Vacío de Potencia Aumentada, también apodado como FOAB o el padre de todas las bombas. Una temible arma que aseguran haber sido probada en Siria en el año 2007 y que, según los propios rusos, es mucho más poderosa que la utilizada por el ejército de Estados Unidos en Afganistán. Si bien una gran parte de lo que rodea al arma rusa aún es información militar confidencial y secreta, se sabe que se trata de una bomba termobárica con una longitud de 6 metros y un peso de 7.100 kilogramos, cargado con un potente explosivo líquido elaborado mediante nanotecnología que le brinda un poder de destrucción equivalente a 44 toneladas de TNT. Una potencia 4 veces mayor en comparación a la de su competidor más cercano, la GBU-43B de los Estados Unidos. Según los informes presentados, el FOAB ruso es lanzado desde un bombardero estratégico Tupolev Tu-160 y es detonado a un par de metros sobre la superficie mediante el uso de un sensor integrado en la parte frontal del dispositivo. Su radio de destrucción total alcanza los 300 metros, generalmente causado por las altas temperaturas y su onda expansiva subsónica. Cualquier ser vivo ubicado dentro del radio de la explosión sería instantáneamente incinerado y aquellos que se encontrasen a más distancia serían violentamente golpeados por su onda de choque, viajando a más de 3 kilómetros por segundo. Ante todo esto, no cabe duda de que estamos frente a la bomba no nuclear más destructiva del mundo. Y como ya es común en los rusos de estar a la vanguardia en el desarrollo de sistemas de armas grandes y poderosas, como resultado de la carrera armamentística que este viene sosteniendo desde hace varias décadas con su homólogo estadounidense. Por ello, no es nada extraño de que un arma de estas características se encontraría respaldando las capacidades de sus fuerzas armadas. Ya llegando a la parte final, esperamos que te haya gustado este video. En ese caso, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!